Gracias por aceptar esta entrevista. Hago la aclaración, Rafael Sarasúa Olvera. Sí, gracias. Rubén es su papá, que lo recordamos con mucho cariño, por cierto. Gracias. Así es, Rafael Sarasúa, discúlpeme. Así es, Rafael Sarasúa, hijo de Rubén Sarasúa Rocha. Él es Rafael Sarasúa Olvera, aspirante, como le digo, a la candidatura por Morena a la gubernatura de Nuevo León. El domingo anunció usted esta intención, ya va a presentar su carta de intención al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Mira, Leti, te comento, después de hacer una reflexión entre mis amigos, mi familia, ya llegando a los 50 años de edad, tomé la decisión de más importante de mi vida en la política. Crecí en una familia de política y viendo la necesidad y la urgencia de transformar al Estado de Nuevo León y viendo la distancia entre las instituciones y la sociedad, de levantar la mano, pasar lista de presente con el debido respeto al Comité Ejecutivo Nacional de Morena para que nos den la oportunidad de participar y lograr esta candidatura para poder consolidar la transformación de Nuevo León. Muy bien. Rafael Sarasúa, su experiencia, la experiencia que ha tenido su papá, pues un político de Nuevo León muy destacado, que lo recordamos con mucho cariño, como lo comentaba hace un momento, y bueno, pues usted ha tenido también ese ejemplo, y lo acaba de comentar, ya lo platicó con su familia, la intención es mejorar el estado, mejorar la calidad de vida de los nuevo leoneses, pero la experiencia, porque en este momento yo creo que mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la experiencia de Rafael Sarasúa? Mira, primero quiero comentarte que crecí en una familia de políticos donde aprendí que la política era el arte de los acuerdos y la conciliación y nunca más la confrontación. Eso nada le hace bien ni a Nuevo León ni a sus ciudadanos. En experiencia, he hecho elecciones toda mi vida, he hecho programas de gobierno, he participado siempre apoyando a gobernadores, a alcaldes, a diputados locales, federales, senadores, y esta última vez, a invitación de Yeicul a principios del 17, siendo secretaria general, me involucro en Morena para generar igual un proyecto de gobierno. ¿Y por qué acepto la invitación? Porque era un proyecto muy humano, muy sensible, donde se busca el bienestar universal de todos. Y de ahí, en esa experiencia, he podido tejer los acuerdos, la política, las conciliaciones, y ahí pongo otro marco. Soy empresario, tengo una empresa de más de 30 años consolidada en el ramo funerario, que me ha dado la capacidad y entender que solamente de esta vida nos llevamos dignidad. Y tanto me ha dado mi estado que aspiro a hacer ese equilibrio de poder lograr generar la confianza para los ciudadanos en todos los ámbitos, desde el que menos tiene hasta el que genera la inversión y el empleo. Extraordinario, extraordinario. Y bueno, pues hace unos días, bueno, ayer para ser exactos, la señora Berta Puga, quien es la líder estatal de Morena, anunció la intención de Mario Fernández Quiroga de contender también por la gubernatura. ¿Habrá elección interna dentro de Morena para elegir al candidato a la gubernatura? En este momento estamos esperando la asamblea del 15, la asamblea nacional, para lograr nosotros saber las reglas de juego, pero sí, para mí era importante, con el debido respeto a la dirigencia nacional, el comité ejecutivo, pasar lista de presente, y si es correcto, don Mario Fernández también levantó la mano, un hombre al que respeto, un hombre que también le ha dado mucho a este movimiento, y bueno, esperamos las reglas de juego, consciente de que somos la mejor opción en una propuesta seria y congruente. Muy bien, perfecto. Tiene usted muy claro también su plataforma en caso de que llegue a ser el elegido por contender para Morena, su plataforma de gobierno, su visión, ¿en qué se basaría su visión principal para sacar adelante al Estado de Nuevo León en caso de que usted sea electo? Acuerdos, conciliación, sensibilidad y un humanismo que no hemos visto hace muchos años. Humanismo. El humanismo que incluso imperó también
entre la familia de políticos de la cual usted viene. Es correcto. Muy bien. Nos ha dicho mi madre siempre, por más difícil que sea, es el bien común y respetar las decisiones correctas. Respetar las decisiones correctas me parece extraordinario, y el bien común, que ese debe de ser el eslogan y lo que nunca se le debe de olvidar a los políticos, siempre pensar en el bien de los demás. Es correcto. Principio básico para poder trascender. Perfecto. Pues Rafael Sarasúa Olvera, pues vamos a esperar a que ya usted dé su carta de intención, ya que se decidan las reglas dentro de Morena en el estado de Nuevo León, y pues le deseamos lo mejor del mundo para que usted sea el elegido por este partido, por este nuevo partido en todo el país, nuevo, el más nuevo, pero el que en estos momentos ocupa y ostenta el poder a nivel nacional. Te agradezco, Lita, por tu tiempo, a tu auditorio, y nomás dejar la reflexión de que no podemos seguir con lo mismo. Tenemos que oxigenar al estado de Nuevo León con ideas, con propuestas y con innovación. Ok, extraordinario. Rafael Sarasúa Olvera, acabamos de escucharlo, nos dio muchísimo gusto saludarle, nos dio muchísimo gusto charlar con usted, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos más conversaciones, y conversaciones sobre todo en pro del futuro del estado de Nuevo León. Muy buenas tardes, gracias a ti y gracias a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, al contrario. Pues acabamos de escuchar a Rafael Sarasúa Olvera, quien es aspirante a la candidatura por la gubernatura del partido de Morena en el estado de Nuevo León.